La unidad de vinculación tecnológica trabaja desde siempre en proyectos de innovación tecnológica, procurando la transferencia del conocimiento de la universidad al territorio. Bueno, elementos de este tipo de concursos que implican la participación ciudadana y la generación de propuestas innovadoras para resolver problemas concretos, es realmente nuestro ámbito de competencia, y a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica y de la Secretaría de Extensión de la Universidad estamos participando fuerte en esta iniciativa de la Mesa TIC que integramos. Este maratón de programadores supone una dinámica pedagógica en busca del abordaje de soluciones y problemáticas de la diversa índole, como son los tres ejes que se van a desarrollar. En realidad no es algo orientado a programadores, sino que está abierto a toda la comunidad, y las soluciones que se propongan no necesariamente tienen que implicar desarrollos de tipo informático, sino que son propuestas totalmente abiertas, en donde allí lo que importa es la creatividad del equipo a la hora de resolver los desafíos que se proponen. En cuanto a los desafíos en sí, son problemáticas muy concretas, muy específicas, que surgen del territorio. La Mesa TIC las va a estar definiendo y se hacen públicas, se conocen en el mismo momento en que se inicia el concurso de ideas. El 22 de agosto a las 10 horas hay una jornada preparatoria. Básicamente allí lo que se va a hacer es presentar y ampliar los tres ejes problemáticos que se identificaron inicialmente para este concurso, en particular residuos informáticos, infraestructura urbana sustentable y ruidos, contaminación acústica. ¿Sí? Dentro de esos tres grandes ejes va a haber desafíos que, como decía, se van a hacer públicos al inicio del hackathon. Pero no, además de eso, también se va a hacer un entrenamiento, una preparación sobre cuáles son las metodologías que normalmente se utilizan para generar propuestas innovadoras, para promover la creatividad y el trabajo colaborativo. Entonces, realmente los instamos a participar de esa jornada del día 22 de agosto, porque seguramente les va a ser de gran utilidad a aquellos que estén interesados a participar en el primer hackathon del Gran Río Cuarto.